malísimo. Que amaneció aquí está malísimo. Desde por la mañana hasta más o menos por la tarde es cuando ella empieza a funcionar. A cualquier horario. Ella no tiene ningún horario fijo. A cualquier horario. Toda la demora es por la conexión. Si son los sábados, es pésima. Las colas que se hacen, por favor, y los clientes se ponen muy, vaya, se ponen incómodos porque están pagando un servicio y se ponen muy incómodos, eso es lo que pasa. Y lenta, la comunicación está muy lenta. Ya te digo, los sábados son sábados críticos y son sábados de venta y se pierde bastante venta acerca de no tener red. No tenemos otra forma de saber, pasando la tarjeta, pasando la tarjeta. Denegado. Todos esos denegados son tarjetas que hemos tenido que volver a pasar después, ¿no? ¿Entiendes? Son denegados. Mayormente está intermitente. Se cae, vuelve, es así. Tienes que pasar la tarjeta a veces, hasta 3 o 4 veces a una persona. Te puedes meter 20 minutos con un cliente. En el mejor de los casos. Hubo un salto cuantitativo de la cantidad de operaciones diarias y el sistema dejó de responder. Está por encima de las capacidades de procesamiento del software de nosotros, el software de procesamiento. Se estaban atendiendo cerca de 140.000 operaciones diarias hasta el día de ayer y que ahora en este momento, gracias a las acciones que se están ejecutando y que no están culminadas aún, ya hay un salto cuantitativo a 170.000, por encima de 170.000 operaciones diarias. Y se pretende seguir escalando porque se tiene conciencia de la estrategia del país de potenciar la aceptación de tarjetas como medio de pago y lo que puede representar la entrada del turismo sobre estas plataformas. Todo esto son tramos de comunicación. Del POS a FinCine depende del lugar donde está, de la cadena incluso donde está. Por ejemplo, para llegar a FinCine, todo esto tienen que llamar a CIME. La manera de llegar a FinCine es por la red de CIME. Estos son temas de infraestructura de comunicación en el país. Puede haber un comercio que su equipamiento, que el SWIFT, el modem, el equipamiento que garantiza la conectividad tenga alguna avería, tenga que cancaneando, o que las redes estén en mal estado ahí. Eso puede pasar. Es un sistema. Puede ser del comercio a FinCine que hay una mala calidad de conectividad. Puede ser Rexa, como representante de los emisores, que tenga algún problema en su sistema en algún momento. Puede ser alguna de las autorizadoras de los bancos que tenga alguna dificultad en algún momento. O pueden ser las líneas de comunicación que en algún momento determinado hay algún ruido, algún problema, alguna dificultad y no se logra la conexión.